Hemos acertado con el intendente, con el secretario de Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos, la propuesta de Leandro a través de la nota. Nos parece una manera correcta de poder manejar algunas situaciones para que sean transparentes y demás. Así que en ese sentido no habría ningún problema con el tema de lo que ha presentado Leandro, el concejal Leandro Salera, bueno, frente a nosotros en esta reunión. Bueno, la verdad que nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Creemos que es la forma para poder mejorar lo que se hace, si hay algún error poder modificarlo. Siempre el trabajo en conjunto suma en todas las cuestiones que tienen que ver con la administración pública. Hay una situación que desencadenó todo esto, ¿no? Hay una situación con un empleado que, bueno, desencadena esto, el tema de las sanciones y demás. Bueno, nosotros vamos a ver puntualmente cómo resolver esta situación. Siempre tenemos que escuchar a todas las partes, evaluar, ver cuáles son los motivos de cada persona involucrada en este tema. Así que, bueno, estamos en ese proceso, hablamos con el empleado y bueno, la realidad es que nos vamos a estar juntando seguramente el lunes que viene para poder resolver de manera conjunta, sobre todo porque somos todos compañeros de trabajo. La realidad es que queremos siempre que haya un buen clima de trabajo y la mejor forma es poder charlarlo. Siempre el diálogo es lo primero ante todo. Es como que han surgido algunas cuestiones que tienen que ver con que este caso se ha visibilizado y hay otros casos que el Ejecutivo o los responsables del área harían la vista gorda. En realidad, puntualmente, lo que hacemos siempre es recibir al damnificado, en este caso que fue a este empleado. Nosotros lo que hicimos fue con pruebas contundentes, que es la palabra de él, en realidad, y bueno, y nosotros tratar de escuchar. Siempre que haya pruebas, nosotros podemos sancionar, porque no se puede sancionar a una persona solamente de dichos o palabras. ¿Hubo pruebas en este caso? En los casos que se ha sancionado, hubo pruebas y por eso se han tomado las medidas correspondientes. Siempre tenemos que manejarnos así porque siempre hay verdades de distintos lugares y la realidad es que para poder aplicar una sanción uno necesita tener pruebas. Por eso esto de decir de escuchar a todas las partes en el momento de poder sancionar. Sobre los otros casos que hablan, ¿no hay pruebas? Los casos que se han sancionado, hay pruebas. Y los casos en los que no, seguramente que no están las pruebas contundentes para poder sancionar a una persona. Sistema premio castigo no existe actualmente en la municipalidad, ¿no? Nosotros siempre creemos que el empleado tiene que sentirse a gusto donde trabaja, por eso lo que primero invitamos es al diálogo, en este caso particular, que nos toca vivir. Siempre queremos que el empleado se siente bien, siempre tratando de darle las posibilidades, pero siempre cumpliendo. Nosotros tenemos una función, este es un trabajo y no funciona el sistema de premios o castigos. La realidad es que nosotros queremos que si hay una persona que no se siente cómoda en un lugar, tiene que lo tenemos que tratar de que trabaje en otro lugar, pero siempre dentro de la municipalidad. Yo creo que el trabajo siempre es digno donde sea que se dé. Es nuestra función poder brindarle también al empleado la mejor comodidad, el mejor ambiente de trabajo. Siempre es eso lo que quiere lograr el municipio. Es cierto que hay orgullo y no hay posibilidad de reincorporar esta persona. Lo que dijo Eso. Salera que podría haber, bueno, hay orgullo y no se podría reincorporar a la persona despedida. Anteriormente. Anteriormente. La verdad es que no sabría responderte en ese sentido. Orgullo por parte de quién, no entiendo el Digamos, la concepto. intención de la municipalidad es reincorporar a este empleado. Por el momento se ha tomado una decisión, yo no ¿Se sé. reincorpora? ¿No? El empleado en cuestión. Sí. Ahora, ¿Sí? no se ha tomado ninguna sanción ¿Anterior? específica. El del anterior, ¿El del ustedes me anterior? hablan, el del empleado que ha surgido en otros años. Sí. No, por ahora no hay una decisión, no se ha planteado ese tema. Lo que nosotros planteamos en esta reunión específicamente fue el tema de un empleado en una situación actual. Lo anteriormente
Claro. ¿Tiene que ver con discriminación eso, el suceso actual? No, no con discriminación, sino con el tema del manifestar algunas burlas, pero bueno, que se han hecho en el ámbito privado, entre dos personas, bueno, por eso mismo nosotros necesitamos... ¿Te lo tomó por sorpresa este caso, estas denuncias, digamos, o no? Sí, la realidad es que sí. Nosotros somos, si bien la municipalidad tiene muchos empleados, somos compañeros que nos conocemos todos. La verdad es que sí, nos toma por sorpresa. Por ahí suele haber algunas cuestiones que de las personas, actitudes de las personas que nosotros no podemos controlar. Pero la realidad es que sí, es una sorpresa. El actual inconveniente se habló con las dos partes, ¿no? Sí. El actual inconveniente se habló, por eso planteo esto de que hay dos verdades. Entonces, bueno, nosotros tenemos que llegar a una causa común para que, bueno, yo creo que hay intención igualmente de las dos partes, de los dos empleados, de los empleados involucrados en realidad, a solucionar las cosas y poder generar este mejor clima de trabajo, el que todos anhelamos siempre. Seguro. Muy bien. Gracias. No, gracias.